señora, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, me olvidé de ojos. Ahora sí. Estaba parecido a Pichu, el de la tele. Sí, porque es más cinematográfico. Me dijeron. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Tengo el dato que después del éxito de la película Corazón de León, donde Guillermo Francella interpreta a una persona de baja estatura, alguien ha decidido acercarle a ustedes un guión cinematográfico para hacer alguna película que sueñe a la gente que sea. ¡La madre es un surubí! Así es. Bueno, nos acercó un señor de que es de la cinematografía, señora. Sí, bueno, déjenlo. Nos acercó. Sí, un señor de la cinematografía que se acercó un guión. Nos acercó un guión para una película. Ajá. Que bueno, como así como dice el señor Ventura. Corazón de León. Como hizo Corazón de León. Él hizo Corazón de León. Claro. Muy bien. Y a ustedes le dieron un guión que se llama ¿cómo? Un guión que es de un señor chileno. Un señor chileno, sí, ¿ah? Lo hizo una coproducción. Una coproducción con Chile que se va a llamar Corazón de Huevón. Corazón de Huevón. Corazón de Huevón. Estreno absoluto. ¿Y ustedes qué hacen, señor ahí? Bueno, yo me encargo de la producción, el catering. Ah, del catering. Sí. Pero usted va y lo compra, usted cocina. No, cocino yo. ¿Y cuál es su especialidad? Es el lapingacho. ¿Pingacho? ¿La pingacho? ¿Seco de pollo? ¡Inocente! Es el pingacho. Irma Roy me dijo, hombre. Mamá, ¿sabes cómo cocina, ¿cómo? Señora? ¿Cómo cocina? Cocina muy rico en pingacho. Bueno, y si usted tiene una jornada larga de filmación, sí, ¿qué le pediría a su madre, que es la especialista de catering? ¿Qué le gustaría que le prepare para comer? A mi madre siempre le pido un poco de pingacho. Le pido a mi suegra. Se está acomodando un poco, ¿no? Sí, se está acomodando el pingacho. Entre las piernas.